Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Fox Adventures para GameCube, el número 10. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, que era viendo a ver si conseguíamos encontrar a Tricky. Y voy a bajar la persiana porque si no, no veo nada. Fox, no te muevas. Porque si no, no veo nada de nada. Muy bien. Vamos a ver. Cuidado que por aquí vienen las pelotas. Y... me están disparando. La cuestión es ver... que es muy poco posible hacer esto. Es ver cómo poder pasar por ahí, pero... esa es la cuestión, ¿cómo? A este paso se nos va a morir Fox de tantas... de tanto pelotazo. Vamos a ver. Aquí hay... vale, aquí hay algo. Qué poquito ha faltado. A ver, Fox, cuidadín. Que aquí puedes acabar frito, 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 frito. Hay que acordarse de no tocar las paredes. Aquí está. O por aquí en alguna parte. Vamos a abrir. Necesitamos llaves. Aquí está. Miradlo, ahí en la jaula. Así que tenemos que encontrar la llave para poder abrir la puerta en la que está Tricky atrapado. Entonces tenemos que encontrar la llave, que no sabemos bien dónde está. Vamos a volver ahí otra vez. Puede ser que me haya dejado algo. Fox, no te tires. No tengo ninguna llave, que es lo que necesitaría para abrir esto. Sabiendo dónde está Tricky, no puedo dejarlo ahí. Hay que encontrar la llave. Vamos a ver si somos capaces. Aquí dentro había algo. Esto, que esto seguramente lo tiene... Tricky. Esto no nos sirve.
si cojo esto y lo tiro contra... Olvidadlo. Estoy un poquito perdido. Vamos a intentarlo con este, a ver si somos capaces. Fox. Eres muy tonto, Fox. Pues tiene que ser algo de aquí, pero no llego a entender muy bien qué es lo que hay que hacer. Por aquí tiene que haber una llave. Aquí nos están disparando. Vamos a ver. Esos están por ahí. Tiene que haber algo aquí. No. No. ¡Ajá! Ahí está. Oculto a plena vista. Oculto a plena vista, ¿qué es lo que será? Una llave. Quizás la llave que abra la puerta de Tricky. Muy bien, pues tenemos la llave de la celda de Tricky, o al menos eso espero. ¿Dónde vas? Cuidado, Fox, no te me caigas. Bien, tenemos la llave de Tricky. Qué pena, abrimos solo a Tricky y dejamos al otro ahí encerrado. Tricky. Vuelves a ser el de siempre. Me vas a ayudar con una cosita. ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Aquí hay algo? Ah, no. Es... para hablar. Bueno, espero que puedas seguirme, Tricky. Flame.
A ver si puedes hacer algo. Bingo. Y aquí está la otra llave de la otra celda. Ya decía yo que no íbamos a dejar al otro dinosaurio solo. Bien, pues vamos a abrir la otra celda del otro dinosaurio. Que el otro dinosaurio es la hija. La hija del guardián. Aquí está. Who are you? I am Fox, and this is the Crown Prince of the Earthwalkers. We've been sent by the Snowhorn Gatekeeper to find the Spellstone. Do you know where it's hidden? My name is Belina Tay. The Gatekeeper is my father. Did he send you to rescue me? I'm sorry, Belina, but he feels you have betrayed the beliefs of the Gatekeepers. We were only sent to find the Spellstone. The old fool. I had to save the tribe. If it wasn't for my father being a gatekeeper, none of this would have happened in the first place. Está enfadada. Vaya, podía haber hecho eso desde el principio, ¿no? O quizás no. Pero nos ha abierto una ruta, eso creo. Belina, are you there? Listen carefully. Find a way to the bottom of the mine. I'll meet you there. Pues tenemos algo. ¿Verdad que sí, Tricky? Muy bien. Quiero examinar esto. Si me meto en el agua, probablemente me Fox pues tenga un poquito de hipotermia, ¿no? Pero me voy a tener que meter, ¿verdad? Vale, vale. Súbete eso, Fox. Ah, mira, tiene aquí para trepar. Pero como es muy tonto, pues no trepa. No, no es eso. No hagas eso.
Tiene que haber algo aquí que se pueda hacer. Tenemos que poder subir allí. A ver. ¡Ja! Esto lo recuerdo yo de un Zelda. No, Fox, muy mal hecho. Hay que darle a esto, que hará que... Anda, mira. Bien, tenemos que esperar a que eso ocurra, las cositas esas hagan algo o no. Vamos a subir. Fox, que te vas a morir de frío. Se esconde. Muy bien. Esto creo que ha creado un puente. Ahí lo tenemos. Ups, lo hemos perdido. Un puente que... Fox, no, no, no. Bien. Fox, no, Fox. Se va a morir de frío. Os lo aseguro. Y se murió. Bueno, tengo un bazo más por aquí, con lo cual... Vale, entonces... ¿Para qué son las cositas esas si no es para ir en dirección contraria? No, se ha caído. Súbete ahí. Sube. No. Vamos a ver, vamos a investigar un poco por aquí. Thank you.
Bueno, se ha muerto. Algo hemos conseguido. Hay unos que van más rápidos que otros. ¡Ajá, amigo mío! Ahí está. Mierda. Fox. No, súbete a eso, Fox. Deberían de haber puesto para poderte volver a subir a las... a los estos. Se ha quedado dormido. Tricky. Entonces, esto es un poco como el juego de Frog, que tenemos que llegar y aquí llegamos a esto, donde tenemos vida, donde tenemos un bloque que hay que empujar ahí abajo. Y si sigo por aquí, no, si sigo yo por aquí, no voy a ningún lado, así que vamos a seguir a nuestro bloque. Por aquí puedo yo hacer algo. Coger más vida. Bien. Y el bloque lo que ha hecho es que se genere esto. Y por aquí hay una salida. Y volvemos a las minas. Amigos, aquí hay otro. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque quiero ver a ver qué hay más adelante, pero y eso ya en otro vídeo. Así que nada, voy a ir a guardar. Y nada, yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad un comentario si queréis y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción. Espero que os estén gustando los vídeos de Star Fox Adventures. Y nada más, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.